All right. Hola, hola a todos. Soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes, y voy a dibujar un rato. Un saludo a todos. Y he estado dibujando esta actividad de caricatura. Les voy a enseñar aquí la... Hey, hola, ok. Les voy a enseñar aquí la lista. Ok, esta es la lista. Entonces, la actividad se llama Caricature Resolution 2022. Es una actividad que se está haciendo en colaboración con ISCA, que es una organización, una asociación de caricaturistas. Y esta actividad empezó este mes, el día primero. Y la idea es dibujar caricaturas de celebridades, y publicaron esta lista de 31 celebridades. Empezaron con el día primero con Steve Buscemi, el 2 con Daniel Radcliffe, el 3 con Samara Weaving, 4 con Keanu Reeves, el 5 Willem Dafoe, 6 Jason Momoa, 7 Amber Heard, 8 Nicolas Cage, 9 Chloe Grace Moretz, 10 Charlize Theron, ayer fue 11, no, este fue el 11 Tom Hardy, ayer fue 12 Daniel Craig, y hoy es 13 Ana de Armas. Entonces hoy vamos a dibujar a Ana de Armas. Entonces voy a dibujar un rato aquí. Esta sesión se está transmitiendo por YouTube, Twitch, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si están viendo esa transmisión por esos canales, un saludo. Les envío un saludo a todos. Y sí voy a estar checando aquí el chat. Nada más el chat solamente lo puedo ver en por ahora el chat solamente lo puedo ver en YouTube y en Twitch. Entonces si quieren pasar a platicar un rato, lo pueden hacer por medio de YouTube y Twitch. Ok, entonces hoy vamos a dibujar a Ana de Armas.
Aprovecho para hacer unos anuncios. Sí estoy disponible para comisiones, para trabajos por encargo, para caricaturas personalizadas. Entonces, se pueden comunicar conmigo por mensajes. Puede ser por mi sitio web, es IAMO Doodles, con doble O, IAMODoodles.com. Pueden enviar un mensaje por ahí. O también por medios sociales. También pueden mandar un mensaje por medios sociales, por Instagram. Instagram sí lo reviso seguido. Entonces, los trabajos que hago... sí, me han pedido muchos como retratos en caricatura para como regalo, ¿no? Para regalar. Me han pedido emotes para Twitch. Me han pedido ilustraciones. Y pues también diseños de personaje. También estoy planeando algunos talleres posiblemente para el próximo mes. Estoy viendo eso. Estoy tratando de planear algunos talleres de diseño de personaje y de dibujo. Unos van a ser presenciales, otros pueden ser virtuales. Entonces, después voy a anunciar más detalles de eso. Otro proyecto que tengo es un podcast que se llama Nermigos. Es un podcast que hago con mi amigo Adrián Zambrano. Y este es un podcast que, bueno, inició como un webcómic. Y el webcómic, realmente no he hecho más cómics últimamente, pero... No, nos pareció buena idea extender pues la idea del cómic. Si el cómic se trataba de amigos que se la pasan hablando de cosas geek, entonces dijimos, pues también podemos hacer un podcast de amigos hablando de cosas geeks, de cosas geek. Y hicimos el podcast como una extensión del cómic de Nermigos. Y ha estado muy suave. Lo hemos estado haciendo cada semana y pueden escuchar los episodios nuevos los sábados. Entonces, de hecho, hoy acabamos de grabar un episodio. Y entonces se pueden escuchar Nermigos en cualquier plataforma de podcast. En cualquier plataforma donde les guste escuchar podcast, ahí pueden encontrar el podcast Nermigos. Y pues nuevo episodio este sábado. Y otro anuncio es si alguien que está viendo la transmisión es artista y está en Tijuana, los invito a unirse al club de dibujo Sketchbook Club Tijuana. Yo soy fundador de Sketchbook Club Tijuana. Y este grupo ya tiene como 7 años y es un grupo que pues yo lo hice para conocer a otros artistas de Tijuana. Entonces esa es la idea del grupo, hacer amigos y conocer a otros artistas. ¿Qué pasó aquí? Oh, no. Ok.
Entonces, si están en Tijuana, pueden buscar a Sketchbook Club Tijuana. En este grupo, pues hemos hecho varias actividades. Una de las actividades que hacemos es el Drink and Draw, donde antes de la pandemia, pues lo hacíamos presencial. Ahora, durante la pandemia, lo hemos hecho virtual por medio de Zoom. Y ese también todos los sábados hacemos Drink and Draw virtual. Entonces, si se quieren unir a la reunión virtual, pueden enviar un email a Sketchbook Club Tijuana, a sketchbookclubtijuana@gmail.com, y nada más soliciten que les gustaría entrar al Drink and Draw virtual del sábado. Los anotamos en la lista.
Thank you.
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 I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ok, aquí lo vamos a dejar. Esta fue Ana de Armas para el Caricature Resolution 2022. Si gustan, pueden buscar ese hashtag. Busquen el hashtag Caricature Resolution 2022 en medios sociales para que vean las caricaturas que están publicando otros artistas. Y eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme aquí. Y pues nos vemos en la próxima transmisión. Peace out, homies.